honores como presidente mundial de Cangas desde hace dos años, en la que formé parte de la primera directiva del club, en 1936. Y bueno, después de unos 25 o 30 años sin estar aquí, como se ve como la pasión, incluso la necesidad. Y bueno, junto con otros compañeros que transformamos a directiva ahora. De Cangas no solamente hay que entenderlo ahora como a nivel de traína, que independientemente de la clasificación y de nuestra actuación dentro de la Liga de Primeras, digamos que no es la más exitosa, pero sí cumplimos con el primer objetivo, que era consolidar la trainera Liga de Cangas, que llevamos cuantos años sin salir a mar. La trainera está conseguido, porque se llevamos dos temporadas consecutivas y fuimos capaces de quitar la traína. Las perspectivas son muy boas, además estamos intentando reforzarla para que el Unido de Cangas en un futuro muy próximo pueda competir con las Unidas de Galicia. Dar a entender que o remo no es un deporte minoritario, absoluto, en la que se me echaba en el estadio, no lo consideramos como un estadio. Es un deporte que regata tras regata, desde la temporada de batallas hasta que se termina con la trainera, se mueve un montón de deportistas que, lógicamente, no tienen la repercusión mediática que tienen otros deportes, pero el número de participantes creo que estamos a cualquier altura de otro tipo de deporte que tiene tristemente más. Más afán, ¿no? O sea, más medios. Pero algo que eso tenemos que hacer para traer el poder público a regatas. Pues no dejará de ser una competición entre amigos. Mario Sotelo, soy remero del club de Remo Vila de Cangas, yo soy entrenador, soy este año entrenador de los infantiles, desde que siendo juvenil del primer año, compitiendo, y había poquita gente en el club y con los años fuimos consiguiendo más gente, a base de los cursillos de verano, trabajando con la cantera y fuimos mejorando. La mejor temporada de que estuve en el club fue de juvenil de segundo año. Solamente porque fue a que más compañerismo tuve, tampoco compañerismo, es decir, o ser más sustos, tienes una relación, sales con compañeros, aquí en la trainera, sales con 4 o 5, pero no llegas a salir con todo. Siempre en el futuro, tiene que ser boa de un proyecto deportivo ambicioso, que no lo diga más. Suso García, de este primer Cangas, está un poco olvidado, ¿no? Los años que nos sacaron la reina pasa factura, ¿eh? Y al final, si no te expones en los medios, si no se te ve, si no compites, al final estás olvidado, ¿no? Para todo, para los botellos, para los pequeños y para las partes, al final son los que pagan el tributo para la botella. Ya si hablamos de caballajes, de motores, de gente, los chavales sí que son 80% de la tira, que trabajan muy bien. Técnicamente pienso que tenemos un paso adelante, pero sí que nos falta un pelín de caballajes. Espero ir mejorando año a año. Sin demorarnos otro como hoy, pero el año que viene es algo distinto. O sea, por lo que parió con chavales, o bloque vais a meter. Solo es agua. Así todo el mundo. Y nada, ¿eh? O sea, y a día de hoy, gente comprometida, que cada uno, ¿eh? O sea,
sabes, tengo duda, ya veo así. Y pienso que sí, podemos dar un pasito allá en la banda.